Hoy de nuevo, mis cracks. Pues aquí, ¿qué creen? Que nos acabamos de encontrar una joyita que se las queríamos mostrar en el canal. Ya sabemos que a muchos de ustedes les gustan tanto las reseñas que hacemos de autos nuevos o de autos viejitos. A veces tratamos de dar los consejos, nuestra experiencia sobre los carros. Y en este caso, en este tipo de carros viejitos, pues más que nada es como disfrutarlo juntos, ¿no? Porque sabemos que cada vez es más difícil verlos. Pues acabamos de conseguir esta joyita que es un Malibu Landú, modelo 80, es de 8 cilindros. Si mis datos no me fallan, solamente en México salieron los 8 cilindros, ya que en Estados Unidos puro 6 cilindros, ya que en su momento estaban las regulaciones y todo eso con la gasolina. Recordemos que en industria automotriz el nombre Landú es el estilo de una carrocería de automóvil con un techo sobre los pasajeros o solo con la imitación de una parte superior removible, justamente como lo vemos en este modelo de Malibu. Inicialmente se llamó así a los carros de transporte con el mismo dispositivo, o sea que el asiento del conductor estaba cubierto con un techo y el techo sobre los asientos de los pasajeros se podía quitar. Fueron nombrados así en honor a la ciudad alemana de Landau, famosa por la producción de carruajes incluso con una parte superior abierta. Ya con la llegada de los autos, el nombre comenzó a usarse para designar un tipo de carrocería similar a una limusina, pero con un techo removible sobre los asientos de los pasajeros. Por lo general, fueron utilizados por figuras públicas durante los desfiles y ceremonias. Quizás no está en excelentes condiciones, obviamente, pero para el año, o sea, tomemos en cuenta que ya tiene prácticamente, pues no sé, 41 años. Pues creo que todavía se mira bastante bien, ¿no? Siempre me han gustado mucho esta línea de carros. Ustedes coméntenme si también les gustan. Sabemos que es la misma plataforma que se utiliza para el camino, con el mismo frente, nada más que obviamente ya la parte de atrás como de batea. Y últimamente se ocupan mucho como para tipo pues, cuartos de milla y todo eso por su potente maquinota, que estamos hablando de un 350, que por cierto se las vamos a mostrar una vez. Y bueno, ¿cómo ven esta poderosa maquinota? Que la verdad es que en sus momentos pues era un tragamustang también, ¿no? Sus únicos competidores directos pues era prácticamente el Magnum. De ahí en fuera a todos los demás sí se los participaba, porque pues digo, son máquinas muy grandototas. Por eso a la actualidad pues ya se ocupan mucho más para, no sé, tipo cuarto de milla y eso, como les comentaba. En este caso no trae headers, trae su carburador Quadrajet. Y tiene un resonador marca Trosh, que hace, bueno, es como del estilo, algo así tipo California y de esos Magnaflow y todo eso. Y bueno, está en condiciones totalmente originales, por eso nos gustó. Tiene sus detalles, obviamente ya un poco de óxido por ahí, una que otra cosilla. Pero su funcionamiento está excelente. Le falta una afinación y algo así, pero pues nada de qué espantarse. Lo único malo es que ahorita pues ya tenemos en proyecto el otro Malibu, como se los enseñamos en algún video hace poco, que ya mandamos a pintar y todo. Pero pues no podíamos dejar pasar este también, ¿no? Desgraciadamente lo vamos a tener que vender, así es que si a alguno de ustedes les interesa, pues ahí está, a la hora. Un poco de óxido, como es de costumbre. Se ve que obviamente ya le pintaron, ya le hicieron varias cosillas. Le pusieron unos rines de S10, que no se le miran nada mal, son rin 15. También ya con sus óxidos, ¿no? O sea, realmente se puede rescatar muy bien este auto si se le mete cariño. Aquí vemos su bonita insignia de Landú, que comparte también con el Monte Carlo Landú. Esa silueta que antes era como más tipo elegante, se podría decir, y ahorita pues ya se ocupa más como para, pues para usarlos de carreras, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me da curiosidad saber a quién se le habrá ocurrido ponerles vinil afuera en el toldo, ¿no? Ya que sabemos que está en la intemperie, pues ante la lluvia, el sol, todas las inclemencias. Por eso en ocasiones pues, no conviene, porque con tantita filtración que tenga, pues se hace un relajo ahí, porque todo se acumula y se pudre bien cañón y todo. Pero la realidad es que sí, al verlo sí luce mucho y se ve muy bonito. A ustedes, no sé, ¿qué les parece? Comenten si sí les gusta cómo se ve, si no les gusta, si quisieran que actualmente todavía, ay, está bien caliente, si quisieran que todavía le siguieran poniendo así a los carros modernos, o ya de plano qué bueno que dejaron de hacerlo, ¿no?
creo que a mí sí me gustaba. Y bueno, también lo que nos gustó de este auto es que está entero, o sea, a pesar de que le faltan dos, tres detalles como de cariño, pero tenemos todas sus molduras completas, las cuales lucen muchísimo, sobre todo en este tono azul oscuro. Ya sabemos que en los colores oscuros el cromado resalta mucho, igual que sus defensas, todavía eran defensas, estas sí estaban poderosas. Y bueno, el detalle, por si algunos de ustedes no lo saben, o yo creo que muchos sí, pues por aquí se le echaba la gasolina, ¿no? Qué curioso tener que levantar la placa para echarle por ahí. Pero a la vez estaba práctico porque no le quitabas la línea pues estorbándola ahí con un tapón, ¿no? Yo creo que al menos eso sí estaba bien. Y bueno, amigos, vamos a entrar a ver qué les parece por dentro. Lo primero que podemos ver es que, pues bien, está en estado totalmente original. Obviamente de desgaste, ¿no? Pero me refiero a que el desgaste es original. No ha sido retapizado, no ha sido modificado. Podemos ver aquí los asientos, sobre todo el del chofer, que ya sabemos que es donde más, pues te tienes que estar subiendo y bajando, y es el que desgraciadamente más se desgasta. Su alfombra sí ya se la cambiaron, pero bueno, le escogieron un buen tono. Sí, sí, como que sí se parece al resto del interior. Una buena combinación es este azul. A mí me gusta mucho siempre, en todos los carros de por sí, pero les digo, también en estos viejitos se ve bien. Viejos, modernos, el que sea. Azul con interiores como color camel se ve estupendo. Y bueno, unos tableros muy sencillos, muy simples, ¿no? A mí siempre me ha dado la impresión de estos carros como que esto está muy hasta por allá, ¿no? Bien, lo pudieron haber hecho un poco más para acá para aprovechar cajuelitas, ¿sí? Pero bueno, pues era el diseño en esos momentos, ¿no? La única parte que sí sobresale es el cuadro de instrumentos. En el cual, por cierto, pues aquí mismo tenemos para darle marcha. Y bueno, la columna de la dirección está totalmente aguada. Ahí le vamos a tener que revisar también a ver que seguramente se le rompió algo, hay que cambiarle alguna pieza o algo así. Y bueno, pues detalles antiguos, pero que la verdad cada vez se ven menos. Y cuando se ve, pues hasta da curiosidad, ¿no? De ver cómo se hacían las cosas antes. Es un reloj, ¿no? Aquí tiene su reloj original de Chevrolet, del mismo cuadro de instrumentos. Aquí es donde llevaba su estéreo de pantalla, desgraciadamente ahorita no lo trae, pero con su navegador y todo ese tipo de cosas. Su consola. Digo, un vistazo rápido, ¿no? Nada más para analizarlo un poco. Su cielo todavía bien enterito. Estos carros tenían asientos muy cómodos, como lo podemos observar, si daban ganas de irte como de viaje, ¿no? A algún lado. Y bueno, pues a mí algo que se me hace como padre y curioso también, es que aquí en la palanca pues no te dicen ni si vas en parking, ni en reversa, ni en nada, ¿no? Pero ya cuando le das, pues aquí en el tablero es donde lo marca. Una cosa es que mecánicamente está bien, prende el llavacito. Para exhibición prácticamente, para llevarlo a los eventos,
para estar pues, pachangueándotela los domingos, porque la verdad se siente muy bien, tiene muy buen manejo, se siente bien, bien suavecito y eso agrada bastante, jala bien. No, pues que esta maquinota, o sea, yo creo que cada pisón que te gusta te estás echando un medio litro, yo creo, de gasolina. Sí, 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 se siente ahí cómo se va acabando, ¿no? Pero pues ni modo, es un pago por evento, como siempre lo hemos platicado. Exactamente. Tienes que aflojar para vivir la experiencia, porque si no, pues no. Y aquí no necesitas claxon, aquí si quieres que se apure el de enfrente, nada más le aceleras y verás si no se mueven. Sí, hasta se espantan, ¿no? Sí. También. Y yo creo que algo bonito es como todas las personas, a pesar de que a este le faltan ciertos detalles, pero la realidad es que sí muchas personas se le quedan viendo, tanto por el ruido de la máquina, porque pues, obviamente en los carros modernos para nada ya es común. Incluso pues, ya sabemos que todos hasta empiezan a ser híbridos, eléctricos, ya no hacen ni ruido. Estos todos ruidosos, así que llegues a todos lados. Siente divertido, ¿no? Sí, exactamente. Es como esa parte ruda que lograban manejar muy bien, que lograban plasmar las marcas en, pues, en aquellos años, desde los 60s, ¿no? Yo creo que inició más o menos esto. Ahorita en los 80s, pues por supuesto, estos autos pues, tenían ese flow, ¿no? Esa manera de poderte ver rudo y escucharte rudo, ¿no? A ver, Mike, acelérale, a ver cómo se... Déjame, paso esta calle. Ahí va, mira. Eso. Ah, sí, luego siente el power, ¿eh? Sí, 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 jala súper bien. Me acuerdo, creo que si le pisas, sí jala más que el Mustang, ¿no? Que, sí, que reseñamos apenas. Sí, la verdad es que sí. Yo pienso que como que su público de estos autos eran más señorial, ¿no? Sí. Si era más para, ahora sí que como para el jefe. Yo creo que eran como los, como ahorita los Mercedes, no sé. Pero en aquel momento pues era el Chevrolet y este que la versión, o sea, que es la Malibu. Que recordemos que antes era el Chevelle, ¿no, Mike? Ajá, sí. En algún momento fue Chevelle, ya después este fue el Malibu. Y ya este, al ser la versión Landú, pues bueno, ya viene, ahora sí que es la más equipada. Y sí, como para los señores ya que llegaban a sus oficinas, pero a la vez se querían ver rudos, a la vez se querían ver bien y tener ahora sí que todo el performance de aquella época, ¿no, Mike? Sí. No, de haber sido una navecísima en esos momentos. Sí. Y ahorita obviamente pues muchos chavos y así la están buscando por el poder. Y bueno, porque obviamente sirve para arrancones y todo eso. Y ajá, pues digo, se disfruta bastante, la verdad. Sí, sí, sí. Así es, mis cracks, pues bueno, hasta aquí este video, esperamos que les haya gustado, que también hayan pues disfrutado este auto. Nosotros aquí lo vamos a seguir manejando ahí un tiempecito más para seguirlo apreciando. Y pues bueno, recuerden que en este caso este auto está también a la venta, chequen el canal de ventas de Crash Garage, se lo dejamos en el link ahí en la descripción, por si estás interesado. Pues bueno, ya viste